Saludos, Dios les bendiga, bienvenidos a la clase número 2 de nuestra serie sobre el Sermón del Monte. Mi nombre es Oscar García y soy uno de los pastores en la Catedral de la Esperanza. Les quiero anunciar que si alguno de ustedes está viendo esta clase y es la primera vez que se conecta a la serie, la primera clase está grabada en las redes sociales de la iglesia, así que si usted va a nuestra página y encuentra la sección de videos, allí puede encontrar la parte 1, que fue la introducción al Sermón del Monte, y luego entonces pues puede ponerse al día con el resto de las clases. Cada una de estas clases se está transmitiendo los martes a las 7 de la noche, pero quedan grabadas, así que usted la puede accesar después de eso en cualquier momento que usted desee. Pronto vamos a estar anunciando un día en el cual vamos a tener una sesión interactiva, probablemente sea a través de videoconferencia, ya sea Zoom o alguna de estas plataformas que nos permita tener un tiempo de interactuar. Así que si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, quiere enviar algún comentario o algo que se le interesaría se discutiera sobre aquello de lo cual ya hemos hablado en algunas de estas clases, le invitamos a que nos escriba un correo electrónico a la dirección cadespr@gmail.com, o si desean en los comentarios acá mientras están viendo el video también pueden escribir algunas preguntas y trataremos de contestarlas de la mejor manera posible, pero también tener un tiempo de interacción. En esta parte de hoy comenzaremos a hablar sobre estos primeros versos del sermón, la parte que diríamos es la introducción, las llamadas bienaventuranzas. Y vamos a comenzar leyendo en el capítulo 5 estos versos del 3 al 12. Yo voy a estar leyendo la Nueva Versión Internacional, pero vamos a hacer referencia a otras versiones. Así que, como muchos de nosotros tal vez la escuchamos por mucho tiempo en la famosa versión Reina Valera, quería entonces que escucháramos una versión distinta hoy. Dice, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo, verso 3, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que les precedieron a ustedes. ¿Qué tenemos frente a nosotros entonces? Con estas afirmaciones comienza el Sermón del Monte. Son llamadas bienaventuranzas porque en la versión Reina Valera, en lugar de dichosos, como nosotros leímos, utiliza la palabra bienaventurado. Y antes de entrar en una serie de enseñanzas particulares que vamos a ver que Jesús menciona durante el Sermón del Monte, Jesús hace estas 9 afirmaciones en las que llama dichosos, bienaventurados, felices, a personas en particular o grupos de personas que están en una condición específica o con ciertas experiencias o que muestran ciertas virtudes. Así que debemos fijarnos en que de entrada Jesús está refiriendo a personas en diversas situaciones, no todas caen en una misma categoría. El pastor y autor Brian Sand compara el Sermón del Monte con la constitución del reino de Dios o del reino de los cielos. Y nosotros, todos los que somos miembros de un país o de una nación, conocemos lo que es una constitución, ese documento que establece las normas que rigen la sociedad de un país.
Así que él le llama la constitución del reino de los cielos. Y en esa imagen habla de las bienaventuranzas como el preámbulo de la constitución, como el preámbulo de este gran documento. Y el preámbulo en una constitución lo que hace es establecer las bases que van a sustentar las leyes que se van a explicar luego en esa constitución. Scott McKnight, por otro lado, él le llama un manifesto radical acerca de la manera de vivir en el reino. Así que es importante darnos cuenta, primero, que las bienaventuranzas no pretenden, ni ahora ni en aquel momento, meramente darnos información. Y es difícil quitarnos este interés en la información, en los datos, porque nuestra cultura valora mucho eso. Queremos saber los datos, dame la información. Pero la realidad es que en aquel momento y en las palabras que Jesús está diciendo, no parece ser esta la intención principal. De hecho, Jesús no se detiene a explicar una por una. Jesús solamente hace estas afirmaciones y deja que los demás piensen en ellas. Y esto de que Jesús no se para a explicarlas en detalle me convence bastante de que Jesús no está interesado en explicarnos algo o darnos información interesante o importante. Pareciera como que más bien Jesús está buscando retar y estimular nuestra imaginación o la imaginación de aquellos que lo estaban escuchando. Pero no solo retar y estimular la imaginación, sino hacerlo en la dirección correcta. Y esto es algo que me llama la atención cuando lo pienso, porque nosotros en nuestra vida cristiana pocas veces hablamos de nuestra imaginación, de cómo nos imaginamos ciertas cosas. No es que no lo hagamos, porque todos usamos nuestra imaginación, pero tal vez no le damos el lugar o el valor o el espacio que podría tener. Y yo creo que Jesús está aquí llamándonos o dándonos permiso a usar nuestra imaginación. Fíjese que no nos está diciendo directamente qué hacer, sino más bien, creo yo, abriendo nuestros ojos a la realidad completa. Porque muchas veces nosotros vemos solo lo que tenemos de frente y con eso nos hacemos un cuadro de la realidad. Pero Dios, su perspectiva es mucho más grande, más completa. Y a veces Dios nos da la ayuda o las herramientas necesarias o nos empuja un poquito a considerar la realidad completa. Especialmente tomando en cuenta lo que ya hemos dicho, de que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa esto de que el reino de los cielos se ha acercado o qué puede significar? ¿Cómo nos imaginamos esto? Tampoco las bienaventuranzas parecen expresar un cuadro ideal para nosotros imitar. Como que si lo alcanzamos, seremos recompensados por Dios. Porque esto de momento pondría demasiada atención en nosotros, en nuestro propio cumplimiento, en nuestra capacidad de hacer estas cosas o de obedecer, más que resaltar lo que Dios está haciendo, su gracia y la manera en que quiere alterar cómo son las cosas en la sociedad, cómo son las cosas aquí en la tierra. No estamos diciendo que no haya un elemento de invitación, lo vamos a ver pronto, pero pareciera como que esto no es lo principal, ni darnos información, ni proveernos un cuadro ideal para nosotros imitar. Su propósito parece ser sorprendernos, movernos el piso un poco. Y creo yo que el grado en el cual esto pase o deje de pasar nos muestra si estamos captando lo que Jesús quiere hacer. O sea, la manera en que las bienaventuranzas nos sorprendan o no, nos dice algo acerca de si estamos captando, si estamos siguiendo la línea en la que Jesús quiere llevarnos. Porque Jesús primero quiere llamar nuestra atención y retarnos a la introspección, a reflexionar, a pensar, otra vez, a imaginar. De manera que nuestro discipulado entonces, porque recuerden, dijimos que nuestro interés es pastoral, no queremos tampoco en esta clase darle mucha información, es considerar cómo esto afecta nuestro proceso de discipulado. Y hablando de nuestro proceso de discipulado, entonces podemos decir
que no se debe enfocar meramente en aprender información, en saber mucho acerca de Dios o de la Biblia. Y ese ha sido muchas veces el modelo tradicional del discipulado. Discipulado lo hemos visto como una clase. Discipulado lo hemos visto como las bases de la doctrina o lo que debes creer para llamarte cristiano o si te llamas cristiano. Ese modelo por mucho tiempo se ha utilizado y sí, ha dado ciertos frutos, pero muchas veces no ha sido el fruto que más hemos anhelado. Porque hemos podido tener a veces gente que sabe mucha Biblia, o nosotros mismos hemos podido llegar a un lugar donde sabemos mucha Biblia, pero tal vez poca gente siguiendo activamente y radicalmente a Jesús. Poca gente considerando qué significa esto de que el reino de los cielos se ha acercado, qué significa que yo soy un discípulo de Jesús, qué significa de que Jesús está haciendo algo en el mundo y que me ha invitado a ser parte, qué significa que nos ha dado poder para ser testigos, para ser señales al mundo. Y Jesús usaba mucho este método de enseñar diciendo algo que tal vez era controversial para algunos, difícil de captar o de aceptar de momento, que toma desapercibidos a sus oyentes, usando un elemento, digamos, de sorpresa. El propósito de Jesús, entonces, no parece ser, al menos en primer lugar, darnos instrucciones. Como sean pobres, lloren, o sean como los que lloran, o sean humildes, sino que Jesús está en primer lugar reconociendo que esos ya son parte de la sociedad. O sea, está hablando de personas en carne y hueso que experimentan estas cosas. Grupos de personas que viven ya esas realidades, que han tenido esas experiencias o que tienen esas actitudes o virtudes. Y lo sorprendente es que vira por completo su posición ante la sociedad. O sea, las cosas en el reino de Dios son y serán diferentes. Porque Jesús no solo hace el comentario de que hay pobres en espíritu, o hay gente que llora, o hay pacificadores, o hay gente con hambre y sed de justicia, sino que los declara dichosos, bendecidos, bienaventurados. Jesús bendice a los que menos pensamos serían bendecidos, a los que seguramente para aquellos en aquel momento eran la gente equivocada. Y en lugar de Jesús bendecir a los que uno esperaría que bendiga, como los que observan cuidadosamente la ley, la Torá, o aquellos que son rigurosamente fieles en su servicio, o los que son maestros o expertos, los que son poderosos, los que ejercen autoridad, Jesús bendice a los marginados, a los que se encuentran en los márgenes de aquella sociedad, pero sin embargo se mantienen con Dios, aferrados a Dios en medio de la injusticia o las situaciones que viven. Y después de todo, Jesús, dada su autoridad, como este nuevo Moisés, es quien puede decidir y afirmar y declarar quiénes son los bienaventurados en el reino de los cielos. Es él el que puede identificar esto, los valores del reino. En el conocido libro de Job, una de las cosas que quedan expuestas es nuestra incapacidad de identificar a quién Dios bendice y a quién no. De observar y concluir quién está viviendo una vida digna de ser bendecida por Dios. Y en la cultura hebrea esto era un asunto recurrente. Si no aparentas ser bendecido por Dios, algo malo hiciste para merecerlo. Si no estás prosperando, algo malo hiciste y Dios te está castigando. Y así como en la historia de Job, vemos cómo Dios lo vindica y muestra que su manera de actuar, o sea, la manera de Dios de actuar y el asunto de su bendición no se deja llevar por nuestras mejores estructuras, fórmulas y definiciones. Otro ejemplo de esta tensión lo vemos en los Salmos, porque el salmista muchas veces parece estar
totalmente convencido de que aquellos que hacen el bien prosperan, les va bien, Dios los bendice, y aquellos que hacen el mal les irá mal, su fin es la destrucción. Pero también hay otros salmos en los que el salmista lucha con Dios porque la realidad parece ser lo contrario. Como que los malos prosperan y todo les va bien. Y los buenos y aquellos que son fieles y aquellos que siguen y obedecen sufren. Y tal vez tú te has preguntado lo mismo. Yo creo que todos en algún momento nos hemos preguntado, ¿por qué? Tantos por qué. Especialmente lo que tiene que ver el que busca seguir, el que busca obedecer, el que busca ser fiel, y aquellos que parecen no importarle nada. Y cómo a veces no cuadra una cosa con la otra. Cómo parece que los malos prosperan y les va bien. Y aquellos que están buscando, que están obedeciendo, que están siguiendo a Jesús o siguiendo a Dios, de momento les va mal. El sufrimiento del inocente. Y luchamos con esa realidad. Y yo quisiera tener una respuesta simple y directa, pero la realidad es más compleja que esa. Y nosotros necesitamos mantener verdades en tensión. El por un lado vivir en un mundo caído, en un mundo de pecado, donde experimentamos las consecuencias del pecado, la muerte, la separación, el sufrimiento, las consecuencias de todo esto. Y por otro lado, la realidad y la esperanza, la promesa del reino de Dios que se ha acercado a nosotros. Es como un tipo de medio. Reconocer que no todo está bien, ya hay una explicación para eso, pero Dios está trabajando en medio de eso que no está todo bien. Dios está haciendo algo. Y la esperanza futura de todas las cosas restauradas. Jesús aquí en estos versos viene otra vez, como muchas veces hace, a romper con nuestras estructuras, nuestras definiciones. Y si pensamos en nuestro propio contexto e identificamos quiénes serían tal vez estos que se mencionan en las bienaventuranzas, en nuestra realidad cultural, serían aquellos a los que nosotros les tendríamos pena. Aquellos que diríamos pobrecito, bendito. O incluso es posible que sea aquellos a los cuales diríamos, por bueno no es. O eso le pasa por... Para nada serían los primeros que nosotros pensaríamos como los bendecidos, como bienaventurados. Y una buena pregunta sería, ¿dónde o cómo nos identificamos cuando escuchamos las bienaventuranzas? Me explico. Volviendo a considerar aquel momento. Si decimos que Jesús está sorprendiendo a sus oyentes, quizás la sorpresa se puede ver de dos maneras distintas. Por un lado, la sorpresa para el que escucha y de momento se identifica con uno de estos grupos. Y su sorpresa es, ¿yo? ¿Bienaventurado? Tú estás diciendo que yo soy dichoso, que yo tengo razones para sentirme bendecido o para saberme bendecido. Por otro lado, la sorpresa puede ir a aquellos que escuchan estas afirmaciones y no se identifican con ninguno de estos grupos. Y podrían preguntar, ¿esos? ¿Bienaventurados? ¿Ellos? Cada afirmación, entonces, nos reta, nos sorprende, pero nos invita a ver dónde es que nos identificamos. No tanto, o al menos no inmediatamente, como dijimos ya, para que seamos de cierta manera, pero al menos para considerar dónde estamos, dónde nos identificamos y por qué o por qué no. Y en cada afirmación de dichosos, bienaventurados, afirma que así es
Y que así será. Vemos, hay una combinación entre un elemento presente y un futuro, ¿verdad? Porque dice, bienaventurados ahora en el presente, porque serán, porque verán, porque recibirán una imagen del futuro. Recuerdan que hablamos del reino como el ya, pero todavía no. Otra cosa que Jesús no está haciendo aquí es ignorando la realidad. O sea, Jesús sabe que estas personas a las que él se está refiriendo no siempre les va bien. Jesús no está siendo insensible, digamos, en decir, los que lloran, dejen de llorar, porque sean felices, porque serán consolados. Jesús no está minimizando sus dificultades, las está afirmando, pero como ya dije, está ayudándonos a ver un cuadro más completo de la realidad. Tú no tienes que negar una parte de la realidad para ver la realidad completa. Yo creo que a veces Dios nos invita, Dios afirma dónde estamos, lo hace aquí en las bienaventuranzas, pero aunque afirma y es sensible dónde estamos, nos invita a ver una realidad completa, más amplia. Otra vez, nuestra imaginación, en medio de nuestras situaciones, en medio de las peores condiciones en las que nosotros estemos, en medio del dolor, de la injusticia, Dios afirma eso. Jesús afirma que lo que sientes, lo que experimentas, es válido. Y a la vez en su ternura invita a verte un cuadro más completo. Algunos autores también nos recuerdan esta imagen de que las bienaventuranzas resumen la vida de Jesús. Queriendo decir que vamos a ver cómo Jesús personifica estas a lo largo de su vida. Él es el pobre en espíritu, es el que llora, es el que tiene hambre y sed de justicia, es el pacificador, es el que es perseguido, etc. Pero otra vez los primeros oyentes no necesariamente pensaron en esto, porque Jesús se encontraba en el comienzo de su ministerio. Jesús todavía no había pasado por algunas de estas cosas que podríamos vincular con las bienaventuranzas. Más bien aquellos lo escucharon como un comentario acerca de la condición humana y la alternativa a su alcance. Dijimos en la clase introductoria que el Sermón del Monte sirve como la guía para principiantes acerca del reino de Dios. Pues nos podemos comenzar a preguntar, ¿de qué manera las bienaventuranzas nos ayudan a percibir el reino de Dios en medio nuestro? Otra vez Brian Sand, pastor y autor, él nos invita a considerar ciertas preguntas a luz de las bienaventuranzas. Por ejemplo, ¿son bienvenidos los pobres de espíritu en nuestra comunidad? ¿Son consolados los que están tristes? ¿Son los humildes tratados justamente? ¿Son satisfechos aquellos que anhelan justicia? ¿Es la misericordia de algunos multiplicada? Aquellos de limpio corazón ven y perciben a Dios allí. ¿Son los pacificadores bien estimados? ¿Son bienvenidos aquellos que son perseguidos por razón de la justicia? Al comienzo hablamos de esta idea de Jesús como el que personifica las bienaventuranzas. Y para nosotros, de este lado de la historia, podemos leer esas afirmaciones a la luz de toda la vida de Jesús, de sus enseñanzas. Tenemos una perspectiva que aquellos que primero lo escucharon no lo tenían. Pero más aún podemos leer y pensar en estas afirmaciones a luz de su gran sacrificio, de la cruz. Jesús es, por un lado, fíjense, el que bendice, el que pronuncia la bienaventuranza,
pero también se convierte en aquel a quien Dios bendice. Jesús se identifica en su encarnación con ambas partes, con el que necesita el favor y la bendición de Dios y con aquel que pronuncia la bendición, que trae el favor de Dios. Y en Jesús nosotros somos bendecidos, bienaventurados, afortunados. Como dice Pablo en el primer capítulo en Efesios, hemos sido bendecidos en Cristo con toda bendición espiritual. Es en Él, es por Él que somos completamente bendecidos. Así que leemos las bienaventuranzas en el contexto del crucificado. En la próxima clase estaremos comenzando entonces con cada una de estas bienaventuranzas, pensando un poco de cómo debemos escucharlas, entenderlas y qué significa entonces, qué quiere Dios invitarnos a hacer, a vivir. Así que espero que haya sido de bendición para ustedes y nos vemos la próxima semana, martes a las 7 de la noche. Les invito a que en esta semana lean las bienaventuranzas varias veces. Y antes de explicar o entender cada una, pidan a Dios que nos rete, que nos mueva el piso, que lleve nuestra imaginación en la dirección correcta y podamos considerar qué significa esto. Dios les bendiga. Hasta la próxima.